Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal. Estamos con el Warrior en su especialización de armas y poquito a poco lo vamos equipando. Esta vez no llevamos ningún tipo de arma legendaria ni nada por el estilo, vamos con nuestro arma de conquista, la buena, nos está curando Joan. Y a ver qué tal se nos da. En primer lugar tenemos a un Priest Disciplina con un Rogue, a ver si... Vaya expresiones tan estúpidas te pasan, te salen a veces Dark Souls, pero en fin. A ver si no nos dan mucha tarea. Como ya sabéis, el Warrior todavía le falta muchísimo equipo. Vale. Por lo tanto, me da un poco de reparo. Mira, que venga por mí está bien. Está bien porque así está pillando su... Está pillando su DPS también. No sé muy bien qué está haciendo este muchacho. Vale. Lo hemos cortado. Vaya. Vamos a ir ahora por el... Seguramente... Mierda. Vale, tengo que quedarme con Joan porque si no... Pasa esto. Que nos jode. Vamos a ir ahora por el Rogue, que se acaba de tirar. ¿Se acaba de tirar el trinket? Vale. Vamos a meterle el Fear. Y que se lo coma enterito. Me ha roto el... Vaya. Me ha roto el blind. Vamos a meterle aquí. Si se tira, cura. Vale. Tengan cuidado con... Vale, que se ponga aquí juntos nos viene bien. Nos viene bien porque están pillando los dos ahora mismo. Así que, de momento, ahí la cosa. Porque lo podemos matar, ¿eh? Vale, intenta meter el fake. Lo hemos cortado, creo. Sí. Vamos a tunearlo. No se levanta ya el tío, como veis. Le cuesta bastante levantarse, así que va a tener bastante cuidado. Le hemos cortado ahí. Nos tiene, le tiene que soportear el Rogue. Si no, lo va a pasar bastante mal. Se nos ha ido ahí un poquito, pero bueno. Seguimos encima del tío. Nos hemos comido el fake cast, así que en fin. Ahí ha sido fallo mío, pero de los gordos. No sé qué está haciendo el Rogue. Como no me pegue más caña. Como no me pegue más caña, la va a liar, ¿eh? Metemos ahí un stun. Siempre me cambio. Ya lo he dicho varias veces que me tengo que cambiar el maldito. ¡Ah! ¡Mierda! Se me va a escapar. Vale, vamos al lío con este. Vamos a meter otro Fer aquí. Para que tire de trinque del Rogue. Ahí está, la ha tirado. Vamos a quitárselo encima. Se va a comer el stun entero. Vale. Esta vez se nos gira a nosotros. Nos tiramos el Filotormenta para quitarnos al Parguelita de las raíces. Y esta vez sí que lo va a tener complicado este. Este lo va a tener muy complicado. Vale. Le hemos cortado, sí. Me creía que no lo había cortado. Me cago en todo. Ojo que no lo bajamos, ¿eh? Ojo que no lo bajamos. No va a quedar a nada. Le hemos cortado ahí otra vez. Nos tiene que molestar el otro. O se va al suelo. Se va al suelo, tío. No me lo puedo creer. No me puedo creer que se haya quedado a lo que se ha quedado. No, lo bueno que veis es que... Que me acaba de meter un fake cast. Eso es malo. Supongo que ahora tirará de... ¿No? Creía que iba a tirar eso. Bueno, vamos a ir un poquito al Rogue para cambiarle. Ahí está. Sobre todo para joderlo un poco. Se ha tirado el tema de evasión. Pero si me da la espalda, pues como que no vale de mucho. Vale, están pillando los dos. Ojo que lo matan, ¿eh? ¡No! No sé cómo lo he librado, pero bueno, se ha logrado ir. Así que vamos a pararlo aquí. Madre mía, que se cure Joan. Porque, joder, madre mía, cómo lo he pasado. Vale, nos intenta meter un fake cast. Ahora no nos lo hemos comido.
Me lo puedo creer que se esté quedando tan a poca vida, tío. Es increíble. Ahora sí. Joder, menos mal. Menos mal, hemos metido ahí bastante buen... ¿cómo se dice? Le hemos metido el 10% de la vida. Hemos parado bastante bien al Roe con el tema del Fear. Si no es que se hubiera ido a tomar por saco y se nos hubiera muerto Joan. La verdad es que ha sido una arena bastante entretenida. Ha estado movidita. Ha costado bastante, han jugado bastante bien. Pero al final ha sido insuficiente. A tomar por saco. Bueno, siguiente arena. Esta dura bastante, así que ya sabéis. Si el vídeo, ya sé que a vosotros hay gente que quiere vídeos de media hora, 20 minutos, pero ya os lo he dejado en los comentarios. No puede ser. No puedo estar haciendo vídeos de 20 minutos, media hora todos, porque es que si no, no me daría para hacer diariamente los vídeos. No se puede. Un vídeo de media hora es un renderizado de 50 minutos más o menos y se me va prácticamente todo... todo el día en renderizar vídeos. Entonces, pues si quiero sacar más vídeos, porque hoy por ejemplo quiero sacar de Warcraft 3, que vais a llegar seguramente a los 100 me gusta, porque está en 98 me parece. Tengo que grabar todavía Warcraft 3, que no he grabado, son ya las 5:30. Entonces, pues bueno, hay que racionalizar un poco. Yo entiendo que os guste, que hay gente que os gusta más las arenas, otros que os gustan más lo otro, y cada uno pues quiere más de lo que le gusta. Pero yo he decidido hacer un canal de este estilo con mucha variedad, mucho contenido diario, y eso se reduce en que necesito acortar un poco los vídeos, un poco, que tampoco son vídeos cortos, no son vídeos de 5 o 10 minutos, son vídeos, pues hombre, medianamente largos. Claro. El para se nos va, estos van a ir a lamear, ¿vale? Ambos van a ir a lamear. Así que hay que tener cuidadito con ello, que no pillen a Joan. Yo todavía no me he tirado CD, ni me he tirado absolutamente nada, cuidado. Que sigamos aquí lameando. Y ojo que se ha tirado las alas y todavía no ha llegado ni al... Vosotros fijaros, Vosotros fijaros los monos que son. Que sin haber llegado a tirarse las... Sin haber llegado a Joan, le habían tirado ya las alas. Se había tirado el paladín las alas, es que es para flipar, Los combos estos de mierda, la verdad es que me dan un cancercito que es para flipar. Bueno, pues nada. Se van a quedar curándose todo el rato, parece. Así que vamos a intentar... La cosa es que no pillen a Joan, como digo. El pala se va a quedar sin maná también, poco a poco. Vale, ojo que no lo pillen. Y como veis es que están nada más que al lameo, al... Qué asco, tío. Vale, cuidado que ahí lo han podido pillar bien. Lo bueno es que el otro no tiene ya... No tiene CDs, así que... Vale, un stun por ahí. Le ha quiteado al... Al monje le ha quiteado el parguel a este. Se ha tirado pompa también, así que de puta madre. Ha tirado la sentencia para curarse, cosa que también está muy bien. Y a darle, se ha tirado el sprint ahí. Vale. En cuanto se le acabe el frido, lo cargamos y lo tenemos. Esto, a ver si me lo puede quitar. Está Joan por allí sufriendo. Parece que esto va a ser un... No, va a ser un no contra uno ni de coña. No se atreve, está nada más que intentando lamear. Stum, ojo, me voy a tirar yo un CD para que no me tenga que curar a mí. Es increíble, ¿eh? Es increíble lo de los combos estos que hay ahora. Vale, Fear por ahí. Para quitárselo a Joan. Y Ciclón que la ha tirado. Muy buena. Muy pesado, ¿eh? Muy pesado. Bueno, pues ya no le queda casi nada. Así que vamos a ver si empezamos a... Madre mía, tío. Madre mía. Ojo con las alas, ¿eh? Ojo con las alas. Que ahora sí que lo pueden matar. Nosotros seguimos parándolo. Es lo que tenemos que hacer. Intentar pararlo lo mejor posible y que no le llegue. A tirarnos esto. Madre, es que son muy pesados, Otra bot, tío. Otra puta bot. Es que es increíble. Vale, lo volvemos a parar. Volvemos a parar aquí a los parques. Es que vosotros fijaros lo que se están curando, Se ha quedado parado el paladín. Supongo que se habrá rendido. Habrá dicho que se sale. Así que mejor para nosotros. Es que no me importa si se ha salido o se ha rendido. Ven por saco. Es que puto pesado. No han tenido mucho que hacer. Cosas como son. Si no te trincan en el burst esta gente,
ya se pueden ir retirando porque no van a, no te van a matar. Pero claro, siempre está ahí la posibilidad de que te exploten. Así que nada, segunda BG ganada. A monitos, estos son grupos de monitos. Gente que juega a, bueno, pues a reventar y se acabó. Ni usan, no tienen habilidad ninguna, ni nada por el estilo. Así que en fin, me alegro ganarle a este tipo de gente. Y parece que vamos a pillar de mismo puntos para pillarnos. Voy a ahorrar para el cinturón. Nos faltan 600 puntillos nada más o menos. Así que a ver si pillo el cinturón pronto y una pieza más. Y poquito a poco que vaya el personaje, que vaya estando bien cebado. Porque es que es una putada, la verdad, con lo que puede... Madre mía, ahora Feral... No sé qué es peor, si un Feral y un Pararetri o el monje y un Pararetri. Me parece que va a ser peor esta combinación. Pero bueno. Nosotros nos vamos a dedicar a ir a por el Retri para que se gaste las curas, o sea, el poder sagrado en curas en vez de en daño. Y nada más. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Y me alegro, por cierto, que os haya gustado la colaboración de hoy con Sufar. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Es un tío de puta madre, en serio. No había jugado... Bueno, jugué una vez con él, pero fue de rebote porque fui a grabar con Kenny. Y bueno, y estaba él por ahí en el TS y me acuerdo que grabé. Verás tú. Verás tú que se la lío, ¿eh? ¡Uf! Está ya tocado, ¿eh? Está ya muy, muy, muy tocado ese pavo. Y todavía no ha tenido que salir Joan, así que imagínate. Vale. Vamos a tirar el Fear. Se lo quitará, supongo. No, no se lo quita. Bueno, pues vamos a tirar el Bladelol. ¿Qué está haciendo? ¡Espala! ¿Qué le pasa? Que le entra como ahí un ataque epiléptico. Creo que me tiene que curar, ¿eh? Creo que me tiene que curar. O sea, ya tengo CD, pero... Cuidadito. No me ha dado tiempo a meterme los CD, me parece, ¿no? Ahora mismo está el Druida en CD, así que nos olvidamos prácticamente de poder hacer bien el daño. Pero lo dicho... Al pana, hay que hacerle bucaque al pana. Hay que estar molestándolo. Y que no salga de aquí. Que se le empiece a tirar las pompas, que es lo que tiene que hacer. Vale, me sigue intentando meter un fake cast. Y al final se lo ha comido. Y al final no se va a poder tirar la pompa, ya verás. Vale, nos quiere meter el druida. El druida no ha metido ciclón, pero ahora mismo no da igual. Porque está el otro en bubble, está en pompa. Así que de puta madre. Vamos a meterle otro stun aquí. No sé si el druida intentará meternos un ciclón, no lo sé. Pero tiene que tener cuidado, ¿eh? Tiene que tener cuidado ahora John aquí porque lo pueden matar. Tiene que correr y mucho. Vale, le hemos cortado al Farguela. Y stun que nos llevamos. Vale. Pues nada, poco a poco. Esto va así. Esto va de aguantarles. De que son unos lamerucos y hay que ir poquito a poco aguantando. Se ha tirado ya la primera bob. Vale. Es que me da... Esta combinación de verdad me da mucho asco, ¿eh? Ojo con Joan, que no se la juegue. De todas formas, ahora se van a comer un fea rico rico. Por lo menos el druida. Aunque tenía el DR todavía, me lo he tenido que aguantar. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Me matan. Uf. Mira el daño, que están haciendo. Vosotros fijaros, Atentos al daño que se han cascado en un momento. Porque es que es impresionante. Esto está perdido. Contra un Feral ya os digo yo que no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer y menos sin CDs y sin absolutamente nada. Pero bueno, lo hemos intentado por lo menos. Se ha quedado, qué putada. Es que ya lo único que tiene que hacer es esto. Es quitearme y... Y meterme, si lo hace bien, es meterme... Ojo, que la puede liar, Ojo, que la puede liar el imbécil. ¡Uf! Pues por poco si no lo cargamos. Me lo llego a cargar y me hubiera reído un montón. Nos ha faltado tener un pelín más de... Un pelín más de ira y, no lo podíamos, y lo podíamos haber bajado, sinceramente. Pero es que un Feral contra un Warrior y más contra mí, que no tengo equipo, porque si al menos fuera full
full 700, full de conquista, pues mira, podríamos hacer algo más interesante, pero así complicado. Así que bueno, vamos a hacer esta última arena, que tiene mala pinta porque es una combinación difícil. Vamos a cambiarnos esto, ¿vale? Ahí está. Vamos a cambiar porque es mejor hacer esto, porque puedo, cuando vaya el Hunter, cuando yo prevea que le va a meter una trampa a Joan, puedo meter el reflejar hechizos y que se lo coma el Hunter, o un ciclón, o cualquier historia. Entonces, pues, mejor meterse el reflejar hechizo en masa que no la salvaguardia, que al final no tengo la macro hecha con Joan y al final casi la uso. Pero bueno, la verdad es que le podía haber bueno, no creo que le hubiera salvado un salvaguardia ahí, pero algo hubiera hecho. Bueno, pues vamos a poner el parguela este, ¿no? Que está aquí, en mitad. Empezamos con el daño. Se ha tirado ya el trinket, ¿vale? ¡Ojo, joyo, eh! Me matan, ¿eh? Vamos, no me van a matar porque tengo... Porque no tenía trinket el maldito este, pero... Vale, como veis, ha comido en la trampa, ¿vale? Pero es que hemos empezado... Empezó muy mal, ¿eh? Esto no creo que lo podamos remontar, sinceramente, no creo. Madre mía. Vale, hemos cortado al druida porque ahora mismo es que tengo que evitar que le metan CC a Joan, pero es que no me levanta, es que no me está levantando. Vamos a stunearlo porque le va a caer trampa del maldito Hunter y... Vale, se lo va a comer, no comete nada, se la tenía que haber comido Joan. Si se lo hubiera comido se hubiera quedado en stun el maldito Hunter. Pero bueno, como veis, el de este pega muchísimo. Es increíble lo que me pega. Es que es una setup esta que nos va a ganar. Estamos aguantando porque mira, porque aguantamos y tal, pero nos gana. Intentando meter los CCs y tal, pero está complicado. Vale, se ha metido el propio ciclón. A esto me refiero, en una de estos CCs, si yo no tuviera esto, seguramente nos hubiéramos ido al suelo. Entonces pues hay que llevarlo. Bueno, vamos a ocultar un poco aquí. Es que no le pillo, tío. Es que lo del Hunter, lo de la mierda del Hunter, tío, supervivencia, mira que tengo uno, y todo lo que tú quieras. Pero es que me da sida. Mira, sí, es que no puedes hacerle nada. Se te ponen a pegar, ralentizado con... Bueno, vamos a meter aquí el filo. A ver si le vamos forzando el tema de... Cuidado, cuidado que lo matamos, cuidado que lo matamos, cuidado que lo matamos, que lo hemos matado, que lo hemos matado. Que se jodan, sean ahí un poco... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra, bueno, que han hecho el parguel. Han sido unos parguelitas y los he explotado. Tenía full de ira y los he reventado. Así que nada, espero que os hayan gustado los vídeos de arenas de hoy con el guerrero. Si ha sido así, botón de me gusta, intentar compartirlo por vuestras redes sociales. Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!